Agradecemos. Se celebró el Día Internacional de la Diversidad Biológica en la Escuela Primaria Federal Severo Díaz, en Huetitán, en el Alto. Y ahí fue presentado el proyecto de ley estatal de acción ante el cambio climático, que se indicó será un puntal en esta materia. Y es que es necesaria, a decir el director del Centro de Sustentabilidad y Medio Ambiente, el doctor Mauricio Alcocer, el cambio climático llegó para quedarse. Por lo tanto, es preocupante que ahora, tan solo 25 años después, hemos llegado a la barrera de los 400 partes por millón. En ese lapso, las concentraciones de dióxido de carbono se incrementaron aproximadamente 2 partes por millón por año. Y esa tasa se incrementa cada año. Desafortunadamente, no se vislumbra en el horizonte un acuerdo mundial que lleve a la humanidad a reducir sus emisiones. De seguir esta tasa para el 2038, habremos llegado a los 450 partes por millón, una concentración preocupante, ya que se estima que ahí se acumularán suficientes gases de efecto invernadero en la atmósfera como para subir la temperatura del planeta 2 grados centígrados en promedio. La de la Secretaría del Medio Ambiente, María Magdalena Ruiz Mejía, destacó lo importante que es revertir esta situación, pero además la necesidad de una ley para que Jalisco se una a lo que es la lucha a nivel nacional contra este problema. Todos los grandes, todos los que tenemos muchísima responsabilidad con ustedes para dejarles un mundo mejor, la vamos a enriquecer y vamos a hacer que esa ley, frente a un problema que hicimos nosotros mismos, no les afecte tanto a ustedes. Y es que Jalisco es, sin duda alguna, uno de los puntos más vulnerables. Esto debido precisamente a su diversidad biológica. Así lo dijo el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, quien refirió que nuestro estado es el que más sale perdiendo con este cambio climático. Jalisco está elaborando también su ley estatal de acción ante el cambio climático, porque estamos convencidos de la gran importancia de contar con distintos ejes, políticas y acciones. Por eso lo van a analizar a través de distintos foros, consultas ciudadanas, consultas con los niños, cómo podemos enriquecerla, perfeccionarla y sobre todo que esté el matiz científico, académico, el matiz social y sobre todo también que vayamos a sancionar a quien no cuide nuestro medio ambiente. Aquí hay muchas universidades que el día de hoy están colaborando, muy reconocidos con su trabajo, porque ese trabajo debe de salir a ponerse en práctica en beneficio de todos los ciudadanos. Por cierto, que el resto de la semana seguirán tratando en el gobierno del estado los temas ecológicos que forman parte importante de lo que es su agenda para el 2013. Para UDG Noticias, Víctor Manuel Chávez Ogasol.